El clan del Golfo quiere demostrar poderío militar y su capacidad de hacer daño a la fuerza pública con este tipo de ataques hacia la policía, indicó el comandante de la MEMOT, coronel Gabriel Hernando García Arrieta. Creemos que el clan del Golfo está buscando un espacio de diálogo con el gobierno entrante para un acercamiento en temas asociados a cese de conflictos. Y quiere demostrar su estructura militar y sobre todo las capacidades que tiene para afectar a la fuerza pública, especialmente a la Policía Nacional. El oficial reconoció que en el marco de este plan pistola se ha cercenado la vida de 3 uniformados en este departamento. Por ello se desplegaron todas las capacidades para contrarrestar cualquier amenaza. Ello nos ha cegado la vida de 3 uniformados, la Policía Metropolitana de Montería y Departamento de Policía Córdoba. Asimismo, hemos desplegado las capacidades institucionales que tenemos, policía judicial, inteligencia, grupos especiales, para contrarrestar esta actividad criminal y darle la posibilidad al pueblo cordobés que esté tranquilo. Dentro de eso, operativos, vuelvo y les resalto, las capturas que ya se materializaron, otras capturas por orden judicial. Finalmente, pidieron a la ciudadanía rodear a la fuerza pública aportando información oportuna que permita capturar a quienes estén detrás de los ataques contra estaciones de policía o atentando contra la vida de los patrulleros.